Estilo que se lleva este año es un poco pues el rollo romántico y demás. Se lleva un montón pues el print animal, como vemos esta camisa, que bueno, la hay en diferentes colores, diferentes estampados y demás. Luego también se lleva el print, pues bueno, un poco digamos lo que son objetos cotidianos, como es esta camisa de paraguas. Sobre todo los detalles de las camisas este año son los cuellos bebé que se llevan un montón. Y luego el estilo tachuelas, que como podéis ver, casi todas las camisas, aunque sean un poco románticas, pues llevan lo que son el detalle de las tachuelas. Vienen como siempre pues las típicas camisas, digamos, como un poco estilo militar, con la chapita en el cuello dorada, que le da así pues un toque pues eso femenino y a la vez un poco cañero. Colores muy alegres, ¿no? Que normalmente el otoño y el invierno como que nos cerramos en colores sí. Oscuros, pero no, ahora se lleva... Esta temporada pues va a triunfar, luego os enseñaré algún bolsín, pues el fucsia, triunfa el turquesa, eso vuelve a triunfar toda la tonalidad de verde, luego pues los de siempre, los básicos pues azul marino, combinado con burdeos, combinado con colores teja. Me llegan los típicos vestidos que se llaman de saco, que sería este estilo, que se pondría con una media tupida, pues por ejemplo en este caso sería pues negra con un zapato de tacón, que sirve para ir más formal, o incluso con unos zapatos Oxford que tanto se iban este año, pues para ir un poco informal y con una chaqueta a lo mejor pues vaquera, una americana y demás. Prints, estampados con hojas de otoño, por ejemplo este es muy mono, que le metes una media pues a lo mejor marrón oscura, tupida y vas genial. Y luego bueno, tengo este también verde, que es una preciosidad, que es estilo romántico, que este es ideal. Y luego, bueno, mi favorito, que por eso lo tengo el primero, pero todavía no se ha vendido, que es el de coches, que este es, bueno, ideal. En bolsos, bueno, lo mismo que antes, vienen los mismos tonos y, por ejemplo, se va a llevar un montón este año, pues, lo que es el tema charol. Se va a llevar un montón lo que es el tema, pues, el bolso de ante, tachuelas y cuero. Vamos, esto sería como el boom, digamos, de esta temporada, porque son los tres factores clave de esta... de lo que es este año, este otoño-invierno 2012-2013. Y luego se vuelve a llevar este estilo print, que se vuelve a repetir el leopardo, pero esta vez más fino, digamos que es como un poco combinado pues eso, con piel negra o con piel marrón. También en bolsos, como te comentaba antes, se vuelve pues eso, a llevar lo que es el ante, las tachuelas, pero estas dos versiones, como puedes ver, pues son más alegres, más atrevidas. Lo que es el fucsia, que te comentaba antes que se lleva un montón, y el turquesa. Se vuelve a llevar bueno, el bolso grande, pero este año tiene, digamos, una novedad, una sorpresa. Y la sorpresa es que de dentro sale otro bolso. Estos bolsos son de piel, bueno, tiene la bandolera para colgar. Y luego pues viene la versión ya que tenemos aquí arriba, como podéis ver, que es la versión maleta, que sería el estilo bueno, que se utilizó durante todo esta primavera-verano, pero esta vez lo que juegan es a que sea pues, con diferentes tonos. La verdad que bueno, aquí en esta tienda lo que pretendo son, pues eso, son cosas únicas, hechas a mano, pero a un precio más o menos razonable. Tengo lo que sería este Playmobil, que es un broche hecho totalmente a mano. Estas muñequitas que se llama Little Hannah, que la verdad que bueno, son colgantes y son súper preciosas y está a un precio pues más o menos asequible. Vienen enteras hechas a mano. Por aquí pues bueno, tenemos esto, que digamos que es una novedad que acabo de sacar, que los hago yo, que serían los broches de tostada, que son biscotes pues de los míticos que untas pues con paté o con cualquier cosilla. Están tratados durante un mes, luego está hecho la base de abajo y bueno, quedaría pues eso, estos broches súper alegres y divertidos a la vez y súper originales, digamos.